buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en qué momento esté mirando este programa. Es una nueva emisión de El Sillón.jpg. JPG son mis iniciales, soy Juan Pablo Gautier y hoy tengo, la verdad que, la dicha, el honor y el placer de estar aquí compartiendo este espacio con alguien a quien realmente admiro. Está al lado mío, me está escuchando, él sabe que es así. Escritor, periodista, uno de los escritores para mí de mayor nivel. Periodista también, obviamente, de alto estándar, alto calibre. Y también historiador, hincha de Vélez, no tiene nada que ver con el número 5, famoso de los años 80, pero comparte el apellido. Con nosotros, el señor Marcelo Larraqui. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? Sí, soy primo segundo de Pedro, en el barrio de Liniers. Porque sos hincha de Vélez. Soy hincha de Vélez, sí, sí. Y lo veía cuando era chico. Sí, sí, con Bianchi, Piazza, Falcioni y toda esa gente. Bueno, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Básicamente, Marcelo, es charlar un rato sobre tu laburo, 10 libros publicados ya. Y ese es un punto que me parece interesante también comentarte, o que a mí, pensando un poco cómo encarar la charla, se me ocurrió, no sé si es una idea demasiado acertada, pero en la gran mayoría de los libros, el primero fue Galimberti. Sí. Galimberti, López Rega, la contraofensiva del año 1979 a través de Fuimos Soldados, la historia de la violencia en Argentina. Y en el medio, dos libros sobre el Papa Francisco. ¿Qué pasó ahí? No, bueno, yo ya tenía como experiencia en hacer biografías, ¿no? Okay. En el caso de López Rega, que fue la más difícil de todas, porque el personaje estaba muerto, no había... Había una causa judicial trunca. ¿Todavía vigente en ese momento? Es decir, estaba archivada. Okay. La causa judicial en el año 2003, 2004, que yo la empecé a recorrer, y se reabrió para la justicia en el año 2008, justamente a partir del libro que publiqué. Entonces, perdón, yo no sabía ese detalle. A partir de tu libro... Sí. Bueno, no es un hecho menor. No, era un tema delicado, era difícil de abordar. Entonces, esa experiencia que me dio tanto Galimberti como López Rega, cuando surge Bergoglio, que es designado Santo Padre, digo, bueno, es de Flores, digo, habla español, hay gente que lo conoce, y además él estaba muy familiarizado con la década del 70, la vida de Bergoglio. Entonces, me resultaba todo un eco... muy cercano. ¿Y tuviste relación con él? ¿Tenés algún tipo de contacto? ¿Es algo que salió de vos o que vino por otro lado? Te lo pregunto porque no lo sé. No, salió de manera muy genuina. Cuando él es designado papa, yo trabajé en un suplemento en Clarín de muchas páginas con otros tres compañeros y lo hicimos, me acuerdo, en 36 horas, 48 horas. De corrido, digamos. De corrido, pero directo. Me acuerdo que salí del diario a las 6 de la mañana. Y yo había hecho una entrevista a Alicia Oliveira, que era una persona... Es como su amiga. Su amiga. Sí, sí. Ella era amiga de la década del 70 cuando me contaba que veía a Bergoglio preocupado por dos curas jesuitas que habían desaparecido. Entonces, él estaba en un conflicto teológico e ideológico con estos dos curas y en ese momento lo secuestra a la Marina. Pero después aparece, ¿no? Es algo que... Yo doy mucho detalle en el libro, investigué mucho. Sí. Ese tema lo manejaba, era terreno conocido para mí. Bueno, tenía que estudiar teología, tenía que estudiar el mundo del Vaticano, por eso viajé al Vaticano. Sí. E hice muchas entrevistas ahí. Yo tenía la fortuna de haber vivido en Italia. Ah, mirá. Esto me facilitó mucho la cuestión del idioma. Claro. Y entonces participé de un poco de la vida del Vaticano, porque fui a Roma, alquilé un departamento, me hice como una productora para el libro, es decir, por mí mismo, ¿no? Hacía como 5 o 6 entrevistas por día. Y... Con personajes que rodean... Claro, rodean el mundo Vaticano, sí, sí, sí. Que también a ellos les interesaba conocerme porque era argentino, hablaba italiano, estaba haciendo un libro... Y para ellos todo el mundo del Papa era desconocido. No sabían lo que era la Villa 31, claro. No sabían mucho lo que eran los curas villeros, no sabían lo que eran los desaparecidos que había sucedido. Entonces yo iba a distintas universidades, pontificias también. Sí, perdón, te vuelvo a interrumpir, lo voy a hacer seguido, si me disculpas.
Cabe aclarar que Marcelo, durante prácticamente 8 de sus 10 libros, digamos, ¿no? Sí. Exceptuando estos dos de Bergoglio, aunque también sí. Te has dedicado a la historia argentina, en particular de sí. Un momento determinado, sí. Que son los años 70, claro, más allá sí. De que hay otros libros que hablan sí, sobre sí. Otros periodos. Sí, pero siempre un abordaje de como la violencia política, sí, sí. Cómo la violencia surgía como una herramienta para resolución de conflicto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, me interesó que teniendo un papa argentino, además no había mucha información del Vaticano, no había mucho conocimiento del Vaticano, había muy pocos especialistas del Vaticano en la Argentina, que además no viajaban al Vaticano, ¿no? Solamente en la designación de un papa. Y entonces empecé a estudiar mucho, a leer mucho. Yo ya cuando hacía entrevistas acá, compraba libros italianos sobre el papado que me llegaban a mi casa. Compré una infinidad de libros y los iba leyendo y iba pidiendo las entrevistas por mail, diciendo, voy a llegar el 12 de septiembre, les pido por favor si me pueden recibir. Y me daba gracia porque no me contestaban la gente, decía, bueno, cuando llegues vení, no podía cerrar ninguna entrevista. Y cuando llegué, el primer día me acuerdo que fui a un locutorio y empezaron a salir todas las entrevistas absolutamente, diciendo, ya estoy acá, y me decían, venite para acá. Mira, bueno. Como muy a la italiana también eso, que uno dice, bueno, programan con tiempo, no. Es como un poco la Italia como... La Italia como meridional, acá. Meridional, sí, claro. Sí, la Italia como acá. La Ítalo-Argentina, sí, de alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Y bueno, hice dos libros sobre el Papa. Porque, sí. Por el primero era como... establecer al Papa, quién era, que lo hice en 5 meses. Sale en noviembre de 2013. Y el segundo digo, bueno, voy a hacer un Papa global. Es decir, cómo incidió el Papa en todas las en el mundo, entre los líderes, en las iglesias y también en la Argentina. Ese libro lo llamó Código Francisco. Me gustó mucho hacerlo. Fue muy trabajoso porque yo, de alguna manera, recorro el mundo y la cabeza de Bergoglio, ¿no? A través de ese libro. Sí, hay dos cosas que se me vienen a la mente. La primera es esta serie de curiosidad, esta serie que se ha hecho en estos últimos tiempos, que es The Young Pope, el joven papa, sí. Con el actor inglés Jude sí. Law, que está hecha por un director italiano, en donde sí. Muestra, vamos a decirlo así, la rosca sí. De esos lugares, ¿no? Sí. De todo lo que tiene que ver con el papa, de todo lo que tiene que ver con la gente que lo rodea, los manejos sí. Políticos. El marketing, los negocios. Sí, claro. También, por supuesto, estamos hablando de millones de fieles en todo el mundo. Donaciones. Donaciones, empresas. ¿Está bien hecho eso? ¿Está bien mostrado? ¿Es un show off? Es televisión, por supuesto, ¿no? Eso está claro. No, yo creo que tienen un manejo. Está hecho en el Vaticano, además. Sí, sí, por eso tienen un manejo cinematográfico. Sí. Bien pensado, los guiones son libres. Me parece que está bien en el sentido de que es una aproximación, okay. Obviamente. Digo. La investigación requiere otra, es decir, no se puede escapar de ciertos requisitos. Pero creativamente, si desde una perspectiva creativa, me parece bien. Aún cuando hay películas fallidas del Papa. Es como una apertura que hay, ¿no? Sí. Que se haya hecho esa serie, no, tampoco vas a hablar particularmente de eso, pero digo... que permitan, ¿no? Que abran ese juego de algo que durante muchos años se mantuvo prácticamente en círculos muy cerrados. Sí, lo que pasa es que también al ser cerrados se le da una especie de carácter satánico a veces, ¿no? Justamente. De decir, sí. Bueno, acá pasan cosas terribles. Y bueno, sí. En todos lados de centros de poder pasan cosas terribles, por supuesto. ¿No? No es la iglesia, la de Francisco, no es la iglesia... De Benedicto en cuanto a la corrupción y a los negociados, al tráfico de dinero, que salían en los diarios todos los días. Sí, sí. Obviamente no tiene sencillo el camino para la reforma interna el Papa, porque lo que busca un cambio lo puede, pero es solamente un cambio de mentalidad, porque los procedimientos son estándar. Está en la mentalidad de los hombres, aunque sean curas, cardenales, obispos, son hombres, de cambiar el procedimiento, ¿entendés? El Vaticano, cuando entras... ¿Es cambio de forma y no de contenido, decís? No, estoy diciendo que los hombres son los que tienen que cambiar, por más que uno cambie la legislación,
interna del Vaticano. Sí, 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 sí. Está en los hombres la aplicación, el Papa no puede manejar absolutamente todos los mecanismos, los departamentos internos que tiene el Vaticano. De la mitad ni se entera, me imagino claro, yo. La mitad ni se entera y mucho menos lo que sucede en las iglesias, en las conferencias episcopales de los países. Con esto te quería decir que hay una torre de entrando al Vaticano, sí. Apenas entras, que es el banco. Y vos decís, un banco el banco chico. Ambrosiano. Claro, no, pero este es el Banco Lior, es como claro. La ópera de obras religiosas que se utilizaba para lavar plata que después iban algunos arzobispos a buscar a Suiza. Entonces vos decís, y están mal las series sobre... No, no están mal, porque esas cosas bueno, recordemos el Padrino. Más o menos pasaban, bueno, sí, el Padrino. Sí. Entonces, lo que pasa que también forma parte del show también, ¿no? Pero me parece que el Papa está haciendo un trabajo a largo plazo en búsqueda de un cambio que, te decía, busca hacer un cambio de mentalidad también. Que no es algo muy difícil de lograr, porque él intenta terminar con esas comunidades católicas autocomplacientes que buscan la Iglesia como un lugar de poder y de influencia, ¿no? Entonces, es mucho más incómoda la Iglesia que promueve Bergoglio que ese catolicismo puro y duro que se presenta como un estamento político de poder que acompaña a los centros de poder mundial, ¿no? Sí, vos sabés que hace poco tiempo estaba leyendo un libro de Jorge Abelardo Ramos, historiador particularmente orientado políticamente, o mejor dicho, parado en un lugar político, y él habla de la tarea de los jesuitas. San Ignacio de Loyola, el que funda la orden jesuítica, decide hacer eso y armar un grupo de gente en el cual ellos quieren defender el régimen papal frente al régimen de los reyes, a las monarquías absolutas. En este caso particular tiene que ver con que el oro que llevaban de América llega a Europa y no queda en España, sino que empieza a ser repartido a través de importaciones de distintos productos en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en distintos países. Y esos estados, al tener la guita en el bolsillo, se empiezan a hacer poderosos discutiendo o rebatiendo ya el papado. ¿Hay algo de eso en esta cuestión de que un jesuita esté al frente de la Iglesia, de que se ha perdido un poco cuál es la imagen, ¿no? De la referencia para muchos creyentes, por todas estas cuestiones que vos contabas? Digo, más allá de la cuestión que tiene que ver con la política, con las noticias que salen en los diarios, ¿hay algo direccionado hacia eso, a recuperar? Yo creo que Bergoglio... Esa figura, ¿no? Está tratando de recuperar un espacio social y político para la Iglesia, que se había perdido en una Iglesia subsumida por los estados a través de la globalización. Claro, exacto, sí, sí. La globalización, va para ese lado, digamos. Sí, claro, sí. La globalización de alguna manera... Es decir, la Iglesia peleó contra la caída del comunismo con Juan Pablo II. Y después queda en un limbo cuál es el rol político de la Iglesia a partir de la caída justamente del comunismo. Pero ya Juan Pablo II advierte los riesgos de un poder hegemónico mundial. Con Benedicto XVI la Iglesia queda más encerrada en sí misma. El primer papa que renuncia, además. Es una trama hermosa de pensar, sí, sí, apasionante, sí, sí. Porque Bergoglio había sido segundo en el Colegio Cardenalicio del 2005 que elige a Benedicto XVI. Y Benedicto lo respetaba mucho a Bergoglio, porque Benedicto avala este cambio que hace la Iglesia latinoamericana de ir a buscar a las periferias, de que dicen, vamos a sacar la Iglesia, vamos a hacer una Iglesia misionera, en salida, que salga de los templos a buscar a sus fieles, bueno, que ya tienen la fe y no están en la Iglesia. La pregunta, para salir un poquito del Papa y entrar también en tu trabajo con los otros libros, es ¿a cuántos años luz está la Argentina del mundo en el cual vive el Papa? Pasa me parece que hay un lugar que está corrido ahí. Argentina no puede salir de su propio ombligo. Ahí va. Argentina piensa que el mundo nos está mirando,
Que como el Papa es argentino, somos Gardel nosotros, ¿no? Sí, sí. Y que todo el mundo sabe de nosotros. Claro, sí. Y está preocupado por nosotros. Y entonces nosotros tenemos que darle una opinión al mundo de lo que pensamos. No, pero además hay opiniones ya que están cercanas a la blasfemia, por decirlo de alguna manera. Sí, no, bueno, que tratan al Papa como si fuese el 3 de Vélez. Sí, tal cual. Sí. Del año 70, digo, pues no quiero hablar mal de nadie. Que no me acuerdo de quién era. Pero... Bujedo. Bujedo, totalmente. Con bigotes. Bujedo, sí, pelo sí. Largo y bigotes. Sí, pero sí. No, claro, dan opiniones sobre el Papa como un partido de fútbol. Sí, tal cual, a eso me refería. Sí, sí. El Papa es un hombre que le va bien con las cartas. Con las escrituras sencillas. Epistolar, es un, sí, el famoso... Es un, y sí, porque él gana su papado, digámoslo, con 5 párrafos que escribe en las congregaciones generales del Colegio Cardenalicio, donde cada uno expone la iglesia que tiene en mente. Y él dice, yo estoy viendo a Cristo que está prisionero de la iglesia y no, epa, lo dejamos salir. Fuerte. Fuerte. Fuerte, sí. Y entonces los cardenales norteamericanos, cuando lo escuchan, que ya lo tenían en mente, a ver para dónde vamos, ven a alguien y dice, bueno, moderado, dialoguista, reformista, inteligente, vamos por acá. Latinoamericano también. Latinoamericano, una iglesia nueva, ¿no? Un jesuita. Y entonces, en ese, ¿y eso dónde lo escribe? Y lo escribe en el Hotel Internacional para Curas, ahí a una cuadra de Piazza Navona, y lo escribe en un escritorio y va con ese papelito caminando, cruza el puente del Tevere, entra y lo lee. Es como la balsa y tanguito en el baño de la Perla de Once. Claro. Muy buena, muy buena. Claro, lo hizo así. Y con eso funda el rock nacional. ¡Qué talento! Y la nueva iglesia. Claro. ¿No? Y entonces vos decís, y ahora también la carta que envía, muy inteligente, con distintos abordajes, de buen trato, encuentra la manera. Entonces, el Papa está hablando de otra cosa, ¿no? Entonces está hablando de otra cosa. Juega en otra liga, además. Juega en otra liga y es un hombre libre, que él puede recibir a quien quiera. Pero me parece que Argentina con el tipo va a valorar su legado, ¿no? Bueno, esperemos que sea así. Te hablaba de dos referencias... A partir de libros, te estaba viendo en una nota que te hizo un conocido comunicador de la medianoche. Justo en el momento en que yo estaba viendo esa entrevista, estaba leyendo La historia del siglo XX de Erich Hobsbawm y encontré una coincidencia entre tus palabras y algún concepto del libro. Ah, mirá qué bien, gracias. En el cual definís, y definen los dos, el siglo XX como un siglo corto. Mm. Que no empieza en el siglo XX, sí, sino que empieza en los últimos años del siglo XIX y que no termina en el año 2000, sí, sino que termina antes. ¿Eso estoy acertado en lo que estoy diciendo? Eso es la historia mundial. Sí, sí, la historia mundial, sí. Sí. Y en particular la historia argentina. Sí, bueno, la historia argentina, lo que termina en el 90, sí, es la idea del de golpe militar, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, como rectora. Como soluciona los problemas. Sí, digamos, como soluciona los problemas, como rectora de los problemas argentinos, que esa etapa eran los conflictos laborales por falta de leyes laborales, no existían las leyes laborales. Todo terminaba en un conflicto violento. Sí. De hecho, la policía o el ejército dirimía conflictos entre obreros y patrones. Eran árbitros. Eran, sí, más que árbitros, eran jueces, sí, ¿no? A punta de pistola. A punta de pistola. Y después la imposibilidad de votar, otra fuente de conflicto y de violencia. El voto después se fraguó, sí, en toda la década del 30. Y después con la llegada del peronismo que surge a través del GOU, es una Argentina de entreguerras, Perón trata de alguna manera reparar todo aquel daño social con falta de leyes, etc. Pero ya también con cierto presidencialismo hegemónico, que acalla las voces, y bueno, también era la emergencia de masas, que muy de la época también. Claro, ¿no? Yo te iba a decir propio de la época también, hay que entender cuál era el contexto en ese momento, sí, un mundo que termina una guerra que dejó particularmente... Sí, una guerra de espías donde la información se la tomaba como parte de una herramienta de guerra. Sí, ¿no? Sí, la, sí, información, sí, clarísimo. Después continuó, ¿no? La mundial, famosa Guerra Fría, además. La Guerra Fría, y bueno,
de alguna manera la Argentina estuvo como acompañando todos los procesos mundiales con la cuestión de guerrilla y fuerzas armadas. Partimos de un bombardeo a la Casa Rosada en 1955 para desalojar a Perón. Proscripción del peronismo. Ahí empieza a surgir la resistencia peronista y después la violencia guerrillera. A partir de la imposibilidad de votar y a partir también de la represión de los militares. Es decir, tengamos en cuenta una revolución argentina en 1966 que saca a los científicos de las universidades a patadas. Sí, la noche de los bastones largos, sí. Sí, y que también vuelve imposible la actividad política. Que también vuelve imposible la actividad política de los estudiantes, la censura. Entonces, eso estalla por algún lado y algunos lo tomaron a través de distintas organizaciones que después toman a la violencia como una herramienta, pero que también participaban sacerdotes, participaban estudiantes, sí, sí. Participaban obreros, sindicalistas. Sí. Y después todo eso que se resuelve, digamos, para hacer un resumen, en el año 73 con el voto, se mantiene una idea guerrillera por parte del ERP de mantener las armas y después la violencia queda subsumida a la pelea izquierda y derecha del peronismo y todo eso con el universo de la AAA, que es la represión ilegal del Estado, va facilitando el camino otra vez a las Fuerzas Armadas para el poder. Un destino trágico del país de todo este periodo, pero me gustaría pensarlo como la imposibilidad de no poder respetar un mandato constitucional, sea el que fuere. Tanto al reivindicar la lucha armada de las organizaciones guerrilleras como también la represión que tuvieron esas organizaciones. Es decir, hay esa famosa grieta que en algunos casos se ve hasta exagerada, digamos, ¿no? Con posiciones radicalizadas, tanto de una postura o de otra. Pero ¿no se está reivindicando la violencia en la Argentina? La Argentina es un país violento. Y lo que pasa es que se mantuvieron la violencia de las ideas también. Eso quedó, bueno, también dejó muchas heridas, una tragedia de la que se ha podido reflexionar muy poco, justamente por el dolor que produjo, ¿no? Entonces, si bien se buscó la reparación de la justicia, la reconstrucción de los hechos, etc., quedó también un posicionamiento cuando se toma ese pasado para traerlo al presente, trasladarlo al presente político. Claro, entonces sí, se reanima, sí, sí, sí. De alguna manera se reanima los enfrentamientos del pasado bajo la luz del presente. Lo que pasa es que desde el Estado, la voz del Estado, la posición del Estado, siempre tiene mucho, es muy potente para transmitir a la sociedad su manera de pensar, los años trágicos también, ¿no? Entonces, hay como, en los años 80 fueron el juicio a la Junta, en los 90 decir, bueno, la amnistía y los indultos, pero esto te decía la imposibilidad de tratar de contar una historia mucho más reflexiva y justamente eso, desde la historia ya y no desde un presente político. Está muy bien. Marcelo, se te puede leer todas las semanas en Infobae, donde haces una... Sí, hago una... Una historia, reseña histórica. Una historia semanal, sí, sí. De la calle 70. Y además, me gustaría saber qué pasó con aquella serie de la cual participaste, llamada 9 milímetros. Sí. De la cual vos eras autor, ¿no? Sí, sí, autor, sí. Una serie sobre crímenes de los años 70, un policial particularmente negro. Sí. Pues negro, digo, porque fue una historia negra. Sí. ¿Qué pasó con eso? No, bueno, ¿dónde está? No, está en YouTube. Está en YouTube. Sí. Ahora está todo en 9 YouTube. Milímetros. Se veía por el canal de la ciudad. Exactamente. En algún momento, muy buena serie con este chico. Había distintos actores, pero participó Dolores Fonsi, sí, sí. Juan Minujín. Juan Minujín, sí, sí. Pérez Vizcayar. Sí, no, sí. Nahuel Pérez Vizcayar. Sí, cerrando esto, cuando lees tus libros, en particular a mí me pasó con el libro que escribiste junto a Roberto Caballero, Galimberti, ¿no tenían ganas de hacer una película de algunas cosas? Sí, bueno, pero... Que nadie vino a decirte, che, sí, 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 hagamos sí. la película de este tipo, sí, que sí. es un personaje... Está opcionada por una productora hace bastante tiempo, pero todavía... Más allá de ese caso en particular, digo, hay historias que son realmente increíbles. Sí, la verdad que sí, pero bueno...
Son temas muy duros para tratar en el cine. Todavía. Todavía, creo. Entonces, exigen un tratamiento que puede llegar a ser explosivo para un público masivo, ¿no? Valga la redundancia en el caso de la palabra explosivo. Bueno, Marcelo, un placer. Muchísimas gracias, bueno, como siempre. Señoras y señores, el gran Marcelo Larraqui, periodista, escritor, historiador, hincha de Vélez, por supuesto, amigo de la casa. Nos encontraremos, cuando el Poder Superior así lo disponga, en otra emisión de elsillón.jpg. Soy Juan Pablo Gautier, mi perfil de Twitter es @juanpgautier con th. Y será hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.